Evangelio de febrero 13, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió, «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con la primera lectura de Isaías. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, compartas tu pan con el hambriento y saques la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Entonces, el Señor será tu delicia. Muy bien. Nuevamente seguimos viendo lo que ya Dios nos había dicho a través del profeta Isaías y cómo se va cumpliendo de manera excelsa en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué era el trato normal para aquellos pecadores públicos, los publicanos inclusive le llamaban? De desprecio, de odio. Y Mateo, que era precisamente un publicano, un cobrador público, un pecador público, ¿por qué? Porque se atrevía a trabajar para el Imperio Romano, que eran los opresores de los judíos, quitándoles los impuestos a los judíos. Era muy mal visto. Yo me supongo que todos eran muy groseros con ellos. Sin embargo, el Señor, y retomo las palabras del Santo Padre Francisco, el obispo de Roma, su lema, miserando et eligendo, lo miró con misericordia y lo llamó. Si hubieran sido fariseos, si Jesús hubiera sido un fariseo, hubiera seguramente llamado ¿a quién? ¿A Pablo, discípulo de Gamaliel, a los fariseos, a esos hipócritas? Y no digo de Pablo que haya sido hipócrita, pero a aquellos que se llamaban a sí mismos puros y que eran unos hipócritas. Eso es lo que se esperaba, llamar a los puros. Eso es lo que ellos creían. Sin embargo, el Señor viene a mostrarnos que todos somos impuros delante de Él. Que realmente necesitamos esa limpieza de Dios continuamente. Por eso en su misericordia nos llama a los pecadores, para que les sirvamos. Claro, que aquí hay dos actitudes muy hermosas de Leví. Estaba sentado y escucha las palabras, sígueme. Leví está cómodamente puesto en un lugar en donde le va bien. Humanamente no tiene necesidad de nada más, aparentemente. Él seguramente vivía bien, tenía sus cosas. Y pasa este maestro, este hijo de un carpintero, y voltea y lo ve y le dice, sígueme. Y el otro siente en su corazón la llamada de Dios, una llamada a dejarlo todo. Dice, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Primero, se decidió a dejarlo todo. Segundo, se levantó del lugar en donde estaba para poder seguir al Señor. Nadie en este mundo logra una conversión perfecta. Siempre la metanoia va a ser un trabajo conjunto y de toda la vida entre una sinergia con la energía increada del Espíritu Santo y nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Y vamos a ir caminando y cayéndonos, retrocediendo y avanzando. Pero si no nos soltamos de la mano del Señor,
tenemos por seguro que aquel que ha empezado la obra buena en nosotros la va a llevar a término, nos va a conducir al cielo. Hoy lo importante es no ser perfecto, no pensar que ya porque me bauticé, que ya porque digo el credo correctamente, porque soy ortodoxo, porque soy latino, porque lo que tú quieras, ya eres perfecto. No. El levantarse sigue siendo día a día, hasta poder llegar a esa plenitud de amor que muestra el Señor llamando a Leví, llamando al pecador. Ven, sígueme tú también. Y eso es muy difícil, porque Jesús se pone en el lugar del pecador, se pone en la fila con los pecadores, para llamarnos a los pecadores. Así que no podemos nunca nosotros salirnos de esa fila en donde está el Señor para pensar que ya estamos del lado de los fariseos. Porque si nos ponemos del lado de los fariseos, entonces estamos en contra del Señor. Comenzamos a dividir y ya no amar. Leví ofrece un banquete en su casa. ¿Y qué va a haber ahí? Más pecadores. Los fariseos se molestan porque su maestro come con pecadores. Y el Señor les contesta el resumen: no he venido a llamar justos. ¿Dónde están los justos en el mundo? Nadie es justo. He venido a llamar a los enfermos, a los pecadores, que se conviertan. Nuevamente, cuando renuncias a oprimir a los demás, destierres el gesto amenazador, la palabra ofensiva. ¿Acaso no es ofensivo el decir que el otro es menos que tú? ¿Acaso no es ofensivo presumir que tú pudieras pensar que tienes la verdad absoluta? ¿No la recibes tú también? ¿No te la participa otro que es el dueño, y no solo el dueño, que es la verdadera y única verdad? Es decir, que es Dios quien te participa. ¿No debías precisamente de compartir tu pan con el hambriento y saciar la necesidad del humillado para que brille tu luz en santidad? Y no es tu luz, sino es el reflejo de la luz de Dios, que en la humildad y en el amor se refleja mejor que en la soberbia y la prepotencia. Queridos hermanos, veámonos con amor entre todos y empecemos por quitar las divisiones del odio, que para eso Cristo ha sido crucificado, se ha ofrecido a sí mismo en la crucifixión, para derruir el odio que separa a los pueblos, que separa a los hermanos. Grave escándalo es que hoy la iglesia del Señor aparezca dividida, que no está dividida, porque lo que nos une verdaderamente es el cuerpo, un solo cuerpo del Señor, cuerpo sagratísimo y su sangre, que se consagran en las iglesias, que verdaderamente han conservado la tradición de la divina liturgia, llamada Eucaristía en el rito romano, y llamada divina liturgia en toda la ortodoxia. Diferentes ritos, diferentes palabras, mismo Señor. El Espíritu Santo va guiando, mas no lleva la fuerza. Y aquellos que tienen, o que tuviéramos, una idea más clara de la verdad, no es para nosotros en un club privado, sino es para compartir aquel que está humillado. ¿Y por qué se ha humillado? Quizá por soberbia. Cuesta más trabajo acercarnos a aquel que está tirado y es soberbio. Pero no caigamos nosotros también en ser soberbios, porque también vamos a caer como los fariseos. Dios nos conceda un corazón sencillo, tapeinusin cardia, dice el Señor, de ser de corazón pequeño y no soberbios. Dios les bendiga, hermanos.